La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena, amigos. Hoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, se nos manifiesta una expresión de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión que cotidianamente nosotros repetimos y en otras palabras la parafraseamos así. Decimos, nadie es profeta en su tierra. ¿A qué le suena esto? De nadie es profeta en su tierra. Vemos cómo Jesús se para en la sinagoga frente a la multitud y muchos de aquellos que lo conocieron, que lo veían crecer, que veían que se iba preparando, que se iba formando, decían, ¿de dónde saca este hombre tanta sabiduría? Sencillamente era el Hijo de Dios. Pero, sin embargo, nosotros debemos tener algo presente. No es que Jesús ya venía todo con una información, como si tuviéramos una memoria de 64 gigas, la metemos en nuestra mente, a Jesús se le metió esa memoria en su mente y ya captó todos los conocimientos y lo único que hizo fue botarlos. Resulta que no es así. Jesús fue preparándose. Dice la palabra de Dios que Él fue creciendo en sabiduría y en estatura. Así que Jesús nos invita a cada uno de nosotros a disponer nuestro corazón, a disponer nuestra vida, a preparar nuestro entendimiento, nuestro corazón, siempre dejándonos guiar por la sabiduría que viene de parte de Dios. Y así nosotros podemos hacer eco de su palabra. Sin embargo, cuando nosotros predicamos la palabra a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuando queremos vivir el testimonio de la fe, siempre nos vamos a encontrar con piedra de tropiezo y vamos a encontrar personas que nos dicen, y ahora usted predica la palabra después de que usted era. Entonces siempre vemos que las personas que tenemos a nuestro alrededor viven de un pasado y algo difícil o algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos es aceptar la conversión en nuestros hermanos. Si hay algo que nos cuesta es aceptar la conversión en nosotros mismos. Vamos, verdaderamente se puede experimentar la conversión de nuestro corazón y de nuestra vida para que de esa manera podamos proyectar el mensaje de Jesucristo. Lo que mejor podemos hacer nosotros no es tanto decir tantas palabras. El mejor profeta es el que demuestra con su testimonio que verdaderamente la palabra de Dios está actuando en su vida. Así que seamos profetas en nuestras casas, seamos profetas en nuestros hogares, en nuestras escuelas, colegios, en el lugar donde quiera que nosotros vayamos, en nuestro trabajo donde nosotros estamos. Tratemos de ser profetas, pero verdaderamente anunciando la verdad del Hijo de Dios. Esa verdad que no tiene comparación con ningún punto de vista, ni ninguna teoría que nosotros podamos creer. Así que, hermanos, quitémonos de nuestra cabeza ese concepto de nadie es profeta en su tierra. Sencillamente, el Señor nos invita a que seamos personas de testimonio de vida y solamente creerán posteriormente en nuestros hechos. Luego sí, podemos decir muchísimas palabras, pero antes actuemos en función a lo que la palabra de Dios nos invita. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo.